estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar pastel de Milky Way con 3 leches. ¡Vamos a ellos! Para preparar nuestras 3 leches, vamos a necesitar la mitad de una leche condensada, la mitad de una media crema, la mitad de una leche evaporada y un chorrito de leche entera de vaca. También le vamos a agregar una cucharada de licor de almendras. Y para preparar nuestro pan, vamos a necesitar 400 gramos de harina de fuerza. Puedes conseguirla donde venden materias primas. Su nombre más común, que también la venden en las dulcerías, es harina de trigo, hoja de plátano. Es esta, y es una harina reforzada, vitaminada. Esto significa que no guarda humedad, es muy ligera y va a crecer tu masa. También vamos a necesitar 4 huevos a temperatura ambiente, 300 gramos de azúcar estándar, una taza de leche entera de vaca, 110 gramos de mantequilla sin sal, una cucharadita de sal de grano, media cucharadita de bicarbonato de sodio. También vamos a necesitar concentrado de color, sabor y aroma de crema de avellana. Vamos a ocupar una tapita. Y no puede faltar nuestro chocolate Milky Way. Este chocolate pesa cada pieza 44 gramos. Vamos a necesitar 3 piezas y media. También vamos a necesitar 90 gramos de mantequilla sin sal. Esto es para derretir nuestro chocolate. Y una cucharada de jugo de limón. También vamos a necesitar un molde. Este molde mide 22 centímetros. Aproximadamente tiene una altura de 17 centímetros. Ya le puse mantequilla en las paredes y le puse papel vegetal. Para hacer nuestro glaseado de Milky Way, vamos a necesitar 2 barras de Milky Way. Algo que se me había olvidado comentar es que yo compré estas que vienen con sabor a avellana. Vamos a ocupar 2 paquetitos de estos chocolates, que cada uno pesa 44 gramos, o sea que son 88 gramos de chocolate Milky Way. Una cucharada de crema para batir. Esta crema ya viene con sabor y azúcar. Esta marca sale muy buena, es la marca Rich. Una cucharada de mantequilla sin sal. Para preparar nuestro relleno y nuestra cubierta, vamos a necesitar una tapita de crema de avellana. En este caso viene en color, sabor y aroma. 250 gramos de queso crema. Una media taza de azúcar glass. Una taza de crema para batir. Nuevamente les reitero, esta ya viene con sabor vainilla y azúcar. También vamos a necesitar para decorar nuez de Castilla. Te estoy dejando del lado izquierdo la imagen para que observes cuál es, ya que esta nuez es más cremosa y más dulce. Ya tengo precalentándose el horno a 150 grados centígrados. Vamos a empezar a tamizar la harina. Le vas a agregar la media cucharadita de bicarbonato. Le vas a echar la cucharadita de sal y vas a revolver. Esta la vamos a reservar. Vamos a ir preparando el chocolate Milky Way para empezar a batir. Aquí ya tengo un trastecito con suficiente agua, una coladera donde voy a poner esta taza para empezar a desbaratar o a derretir tanto la mantequilla como el chocolate a baño María. Vamos a agregar primero la mantequilla y vas a empezar a agregar también los chocolates. Aquí va a estar a baño María. Ya el chocolate que pusimos a baño María está completamente bien integrado a la mantequilla y se fundió completamente. Vamos a agregar la mantequilla
y vamos a empezar a cremar. Como puedes darte cuenta, está perfectamente bien batida la mantequilla, hasta dobló su tamaño. Vamos a empezar a agregar el azúcar, los 300 gramos, y vas a seguir batiendo. Es el momento de ir agregando los huevos, uno a uno. Vamos a agregar la tapita de crema de avellana. Ahora vamos a ir agregando, intercalando, 3 cucharadas de harina por 3 chorritos de leche. Así le vas a hacer hasta que te termines todas las cantidades. Vamos a agregar la cucharada de jugo de limón. Ahora vamos a ir agregándole el chocolate que ya derretimos a baño María. Vamos a bajar un poco la harina que se quedó pegada en las paredes del traste. Vamos a ir batiendo nuevamente y le vamos a ir agregando el chocolate. Ya nuestra mezcla está lista, la vamos a poner en el molde. Vamos a empezar a vaciar nuestra mezcla, recuerden que esto ya está previamente enmantequillado, no le eché harina, porque le puse papel vegetal o papel encerado. El bicarbonato sustituye a la levadura y el limón activa el bicarbonato. Le vas a dar unos golpecitos. Lo vas a acomodar y lo vas a meter al horno. Aquí lo vamos a dejar una hora y cuarto a 150 grados centígrados. Los veo en un rato. Vamos a empezar a hacer el relleno y la cubierta. Aquí tengo el queso doble crema. Lo voy a batir con esta batidora, porque metí al congelador el bol donde voy a empezar a levantar la crema de batir. Primero vamos a cremar el queso crema. Ya el queso crema prácticamente dobló su tamaño y se ve como si fuera un betún, como puedes observar. Ahora vamos a irle agregando el azúcar glas. Ya quedó el queso crema y el azúcar bien integrados. Ahora lo vamos a meter al congelador y ahí lo vamos a dejar en lo que terminamos de levantar la crema para batir. Vamos a empezar a levantar nuestra crema de batir. Recuerden que el secreto está en que tu bol esté bien frío, que la crema de batir esté casi a punto de nieve. Eso es el secreto para que te levante muy bien y se haga un delicioso y precioso betún. Vamos a agregar la taza de crema de batir. Vas a dejar de batir por un momento antes de que se haga betún, porque vas a agregarle el queso crema. ¿Cuándo es momento de agregar el queso crema? Cuando veas que hay burbujas en tu crema de batir. Es cuando vas a agregar el queso crema.
vas a seguir batiendo. Vamos a agregar la tapita de crema de avellana. Ya nuestra cubierta y relleno o betún ya quedó listo. Mira cómo se hacen picos en tu betún o tu relleno o tu cubierta. Es un pico de loro, lo que siempre les he comentado en otros videos. Cuando te das cuenta que tu betún ya está perfectamente bien. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a llevar al refrigerador y ahí que se quede. En lo que terminamos de preparar nuestro pastel. Recuerda que para rellenar, adornar el pastel, el pan, debe de estar frío, no debe de estar caliente. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a preparar las tres leches. Vamos a empezar a hacer nuestro jarabe de tres leches. Primero vamos a agregar todos los espesos. En este caso sería la mitad de la leche condensada. La mitad de la media crema. Vamos a agregar la mitad de la leche evaporada. Y vas a empezar a mezclar. Lo espeso te lo da la media crema y la leche condensada. Tú vas a decidir qué tan aguado quieres tu jarabe. Le vamos a agregar un chorrito de leche. A mí no me gusta que quede tan aguada. Cuando mucho vamos a ocupar unos 60 mililitros de leche. Yo no quiero que quede tan aguada porque es para un pastel de chocolate. Vamos a agregarle la cucharada de licor de almendras. Nada más una. No creas que esto va a emborrachar a los niños, o sea, no, esto es para darle un toque y un sabor exquisito. Esta mezcla la vamos a meter al refrigerador y ahí la vamos a dejar hasta que la vayamos a ocupar. Vamos a ir preparando la cubierta del glaseado. Vamos a empezar a hacer la cubierta de chocolate Milky Way. Vas a agregar una cucharada de mantequilla sin sal, una cucharada de crema para batir y las dos barras de chocolate Milky Way. Aquí van a estarse derritiendo a baño María. Los veo en un rato. Ya casi está listo. Miren. Se debe de integrar perfectamente la mantequilla y la crema de batir al chocolate. Ya está listo. Vamos a pasarlo al botecito para empezar a adornar nuestro pastel. Recuerda que el pastel debe de estar bien frío para que este se cristalice en el momento que tenga contacto con la crema de batir. Lo vamos a pasar ya a un trastecito, miren. Tiene forma de hilo. Ya está listo. Vamos a pasarlo. Ya salió nuestro pan. Vamos a verificar si ya está bien cocidito. Pasó una hora, 15 minutos. Miren cómo quedó. Vamos a checar que esté bien cocido. Salió limpio el palillo. Vamos a ponerlo a enfriar en una rejilla. Ya pasaron 2 horas. Vamos a desmoldar nuestro pan. No se pegó, ¿ya vieron? Miren qué bonito quedó. No se pegó para nada ni se quemó.
esta parte que tú ves así cuarteada, la vamos a voltear. Vamos a ocupar esta como base y vamos a poner la que está abajo, la vamos a poner arriba para poder adornar bien nuestro pan. Vamos a quitarle la parte de abajo. ¿Vieron cómo no se pegó? Vamos a empezar a partir nuestro pan por la mitad. Vas a ir girando conforme vayas cortando. Vas a verificar que haya quedado bien cortado. Antes de levantarlo, vas a hacer unas marcas con estos palillos. Vas a poner uno aquí y el otro acá. Es para indicarte cuál es la posición de tu pan. Ya ves que luego no quedan bien uniformes los cortes, por eso es que debes de marcarlos. Y entonces vas a levantar. Ahora vamos a agregarle las tres leches. Recuerda que el pan debe de estar frío, igual que tus tres leches. Este no va a llevar mucho como los otros panes, porque este no es un pan esponja, pero sí va a absorber. Por eso es que no hicimos demasiado jarabe. Aquí lo vas a dejar hasta que absorba para poderle volver a agregar otro poco. Absorbió las tres leches que le pusimos. Ahora vamos a ponerle el relleno, que es la crema para batir que hicimos con el queso Filadelfia. Empezar a poner. Ahora le vamos a agregar un poco de nuez. Ahora le vamos a poner su tapa. Recuerden que pusimos unos palillos para indicar dónde estaba el corte para que tuviera un mismo nivel. Aquí tengo, como puedes observar, con el palillo, vamos a ponerlo. Este también ya absorbió. Ahí quedó perfectamente en unión con el palillo, con el de abajo. Ahora vamos a adornarlo. Vamos a quitarle los palillos. Vamos a empezar a agregarle el glaseado de chocolate a nuestro pastel. Recuerden que el pastel debe de estar bien frío y el glaseado debe de estar calientito. Pues ya quedó nuestro pastel de Milky Way con tres leches el día de hoy. Espero te haya gustado esta receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego. Vamos a partirlo.